Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Maipú Canta, la nueva propuesta que la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú lanzó a principios de este año en el Paseo Madero, con el objetivo que la comunidad disfrute de distintos géneros musicales a cargo de artistas locales y zonales, danzas tradicionales y comidas típicas en un solo lugar y a lo largo de todo un fin de semana. Estará ofreciendo a toda la comunidad una nueva edición, esta vez con el auspicio y el programa apoyo del programa Festejar del Ministerio de Cultura de la Nación. Sí, bueno, muchas gracias por acercarse. Sí, por suerte sí, este Maipú Canta, que una idea desde la Secretaría, cuando arrancamos con la Secretaría de Cultura, con Marina, de darle un cambio a lo que fue el ciclo de las noches de Pueblo y Canto. Porque bueno, veíamos un cierto desgaste en toda esta organización y bueno, la idea fue cambiarlo. Nació este Maipú Canta el año pasado, que por suerte anduvo muy bien, con tres noches donde disfrutamos de distintos estilos de música, donde anduvo el reggae, el rock, la cumbia, el folclore, distintos estilos que bueno, son los representativos de nuestro partido, nuestros cantores, que por suerte tenemos muchos y buenos aquí en el partido de Maipú. Y bueno, se viene este nuevo ciclo, esta segunda fecha, este segundo año del Maipú Canta para el 13, 14 y 15 de enero. Por suerte este año hemos tenido la posibilidad de salir beneficiado a través de un concurso que nos anotamos de la Secretaría, concurso de Festejar, un proyecto de Nación, y bueno, que fuimos seleccionados como fiesta popular y bueno, nos van a estar dando, como quien dice, una mano en lo que es escena técnica, en lo que es sonido, iluminación y escenario, que bueno, para nosotros es muy positivo por el tema de los gastos también, ¿no? Estaremos disfrutando de tres noches de buena música, donde el día viernes 13 estará llegando, bueno, bandas locales como Aura, Manu Lema, Contrarreloj. Vamos a tener por primera vez algo de rap, que es algo nuevo en Maipú, que hay 3-4 chicos de Maipú que se están dedicando a eso y es muy positivo. Van a estar dentro del Maipú Canta también una banda que nos está acompañando de Rauch, que se llama El Último Cartucho. Y bueno, vamos a cerrar con baile con La Nueva Ilusión, que son de aquí de Maipú también, entre otras bandas que van a estar llegando. El sábado 14 llega una banda de Mar del Plata, donde hay integrantes de Maipú también. Es una banda que hace tributo a Aristimuño, se llama Green Lover. Bueno, después los cantores locales como Pelusa Prome, Paola Ábalos, Andrés Ferreira, y va a estar cerrando la noche el baile con El Adelanto de Mar del Plata. Y el domingo, 21:30 horas también, con Aldo Faguaga, Johnny Lespade, Martín Luengo, la actuación especial de Oscar de Franco, que es un cantautor reconocido en la zona, es de Bransen. Y bueno, tiene lindos temas conocidos y grabados por artistas nacionales y bueno, va a ser un gusto recibirlo en Maipú también. Y bueno, cerraríamos nuevamente con El Adelanto para terminar, como quien dice, esta segunda edición del Maipú Canta con baile. Aclarar que esto es con entrada libre y gratuita en el Paseo Francisco Madero. También ya hemos tenido las reuniones correspondientes con los barrios, que son los encargados de la gastronomía y de las ventas de esa noche, que ya están reunidos como para armar una buena cantina para recibir a toda la comunidad, y espero que venga gente de la zona también a acompañarnos. Creo que está todo dado para vivir un lindo fin de semana de fiesta popular, de música, de canto, como decíamos, de los maipuenses. Así que invitar a todos que nos acompañen el 13, 14 y 15 de enero en el Paseo Francisco Madero a disfrutar de nuestros cantores con el Maipú Canta. Sí, el año pasado ya se hizo el Paseo de Artesanos sobre lo que viene a ser la vereda de la continuidad de la calle Alsina, donde armamos algunos gazebos y bueno, por suerte vinieron pilcheros también de la zona. Así que bueno, eso está abierto a todos los que se quieran acercar, tanto artesanos de Maipú como los que vengan de distintos lugares, distintas ciudades, pueden acercarse. Eso no tiene ningún costo. Solamente tienen que armar su lugarcito, su gazebo y bueno, y disfrutar junto a nosotros. Así que espero que nos acompañen también, porque sabemos que los artesanos, los pilcheros, siempre le dan vida a los festivales populares, así que están todos invitados. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana.
Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Municipio de Maipú informa. El pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de Red Link. En el listado de pago Link, publicado en nuestro sitio web maipu.gba.gov.ar y en la página de Facebook Municipio de Maipú, usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la Red Link. Esta operatoria se realizará por única vez, ya que luego queda registrado en el sistema Municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Compartimos una nota realizada al intendente municipal Matías Rapalini por parte de Félix Cuesta, conductor del programa Tiempo Zonal, que se emite por Canal 8 todos los sábados al mediodía. Sí, la verdad que en los primeros días, el 2 de enero, me llamaron de Nación, del Ministerio del Interior, para informarme que estaba listo para firmarse el convenio de la no objeción de 246 casas que veníamos gestionando el año pasado, así que fue una gran alegría. Y bueno, obviamente el 4 de enero estuvimos firmando en Buenos Aires con el viceministro Sebastián De Luca estas 246 viviendas que van a estar ubicadas en el banco de tierras que se entregó el año pasado. Así que una gran alegría para todos los maipuenses y bueno, obviamente
seguir trabajando para traer más casas para Maipú, ¿no? En este momento estamos realizando lo que sería la licitación y calculamos que en 2 meses como máximo estarían empezando a trabajar. Más o menos hay un trabajo entre que se arma la licitación y se entregan las casas de 18 meses. Sí, de hecho estamos trabajando en la licitación para, bueno, cada empresa que le asignemos tanta cantidad de viviendas tenga que tomar mano de obra local, porque seguramente las empresas van a ser de afuera. Así que bueno, trabajando fuertemente con obras públicas para rápidamente que se empiece a construir y obviamente las familias de Maipú puedan tener rápidamente la vivienda que es tan necesaria. Yo siempre hago hincapié en que bueno, es cumplir un sueño que venimos llevando hace mucho tiempo y bueno, llevar una vivienda para cada ciudadano de Maipú es un sueño logrado, ¿no? Las armas estamos ahora empezando a gestionar, tuvimos unos inconvenientes con el banco de tierra, pero bueno, rápidamente Obras Públicas ya presentó el programa, seguramente va a ser en el transcurso del 2017 donde van a salir seguramente las casas. Estamos trabajando y gestionando para que todo rápidamente se pueda realizar, ¿no? En el día de ayer hemos traído 300 LED para Maipú, se va a empezar a cambiar todas las luminarias de lo que es el centro y de ahí para todos los barrios. Estas son las primeras 300 LED, ahí ya hay una nueva licitación que se está realizando para, bueno, mayor cantidad de LED y obviamente la idea es poner todas LED en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Y hay una máquina que, bueno, que obviamente hemos comprado, esto es todo por la inversión que tenemos de hábitat, bien, tenemos 5.500 metros de cordón cuneta y bueno, obviamente esto es lo que nos daría mucho más rapidez en el armado de los cordones cuneta, es como si fuera una churrera que va tirando el cordón, se le va tirando el coso y se le va haciendo. Es muy rápido, obviamente esto nos haría que podamos hacer rápidamente todos los cordones cunetas de Maipú, Las Armas de Santo Domingo. La policía local, que bueno, nosotros firmamos un convenio con la provincia para que se sumara a la comunal, está desde el 28 de diciembre hasta el 31 de enero en lo que es Mar Chiquita y Santa Clara. Ellos fueron destinados para esos dos destinos, estarían volviendo el 31 de enero y ahí ya se quedarían, ya se sumarían a la fuerza en la comisaría comunal con el comisario Ariel Álvarez, que es el que bueno, los va a dirigir y bueno, los va a distribuir en los tres pueblos. Celebremos. Celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cuneta, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logros de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalización en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú, por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre, por más convenios gestionados en provincia y nación, que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. Vivamos Maipú juntos. Mi pueblo se hace canción, su gente la voz levanta, ese negro Maipú canta, le abre su corazón, la cultura y su razón. Te convocan a la fiesta, donde la alegría presta, noble hermandad de fogón. Déjalo todo y vení, mi amistad será una manta, disfrutando Maipú canta, te sentirás muy aquí. Déjalo todo y vení, mi amistad será una manta, disfrutando Maipú canta. Te sentirás muy aquí, disfrutando Maipú canta.
te sentirás muy aquí. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.